¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas, aquí vuestro hombre Back Fernández y bienvenidos a Outworld. Impresionante. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Ahí tenemos una jaula y ahí enfrente una especie de zombie de fuego. No sé qué coño es eso, pero tiene mala pinta. Barniz, este parece que no me ataca desde ahí dentro. Yo no voy a abrir, ahí no hay nada, ¿no? Aparentemente no hay nada para saquear ni nada. Entonces explícame para qué quiero yo entrar ahí. Me da miedo, hombre, estaría bien para poner a prueba en nuestras habilidades, ¿no? Vamos a verlo. Envenenamos el arma, que no sé si será muy útil contra un puñetero esqueleto. Pero bueno, a ver, yo imagino que contra esta peña será mucho más efectiva la magia. O sea, no sé, ¿eh? Hablo sin saber. Ese golpe es una mierda porque no sé si me va a pegar dos o tres. Dos golpes. Vaya, estamos bien. Uno. A veces pega uno, a veces dos y a veces tres. El único golpe que está claro es cuando pega el golpe recto hacia adelante. Que ahí sabes ya que le puedes meter la hostia. Si no, nada. Ese. Ese es el único donde le puedo pegar la hostia. Y normalmente se va el cabrón rodando. ¿Ves? ¿Y qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? Otra cosa que le debería hacer es pegarle un escudazo. Lo malo es la energía, que chupa mucha energía. ¿Está vacilándome? Pues nada. Estoy gastado la energía para nada. La energía va bajando peligrosamente. Ahí está, rueda y así me da tiempo a mí a recuperar un poquito de energía. Madre mía, estos son combates chungos, ¿eh? Amiguetes, ¿no creéis que debería irme de aquí? No sé, ¿eh? Yo pregunto. Está la cosa chunga, ¿no? No le quito vida apenas. No, mejor seguir vivo para luchar mañana que morir como un héroe, ¿no? ¿O no? Ya me comió la primera hostia. Y la energía ahí va, ¿eh? Lo peor de todo es que el escudo también va sufriendo un montón de daño, porque se está comiendo todas las hostias posibles. Mira, ya va por la mitad, pero yo también. Eso no es bueno. A ver si podemos pillar un poquito de energía haciendo un Benny Hill. Sí, ¿no? Sí, bueno, algo estamos pillando. Uf. Pues los tres golpes me los da, tío. Uf, ese me lo he parado de puto milagro. ¿A que te encierro ahí? Uf. No hay energía. Joder, no tengo energía ni para pegar una patada. O sea, a esos niveles nos movemos ya. Bueno, y ahora cuando le suelto la patada no le da. Y si le da, no me da cuenta. Pues mal vamos, ¿eh? Bueno, a ver si le puedo meter un combo, tío. Ahí, a ver. Uf, energía nada, ¿eh? Espérate. Ahí va, Pancarcho con el flato. Es obvio que... ¡Hostia! Me he equivocado. Me he equivocado. Qué puta suerte que no haya decidido pegarme un hostiazo. Claro, es que pegándole golpes con el clic izquierdo y solo uno, no le quitamos apenas nada. Hay que darle uno, y luego otro, y luego pegarle con el derecho y ir haciendo combos así, dándole. Al aire no, a él. Si le das a él, lo suyo. Si no, mal vamos. Venga, que ya queda poco. Cuidado, que me quedo sin energía ya. Está hecho mierda, ¿eh? Lo tenemos todo hecho polvo. Uf,
Ya voy en plan a tope. Bueno, señores, yo creo que nos deberíamos ir de aquí, ¿eh? O sea, el sitio está muy bien, pero... Pero no, ¿qué me han dado, por cierto? No sé qué coño he pillado. Ojo de fantasma. Para recetas alquímicas. Y no hay absolutamente nada aquí. O sea, hemos hecho esto para nada. A ver. De las cosas que tenemos, podríamos usar... Denso fluido que concede el elemento etéreo al aplicarlo en un arma cuerpo a cuerpo. Hostias. Igual esto ayuda, ¿no? Ahora lo probaremos. De momento, a comer un poco. Incluso vamos a equipar en el acceso rápido los vendajes, ¿eh? Para tenerlos ahí a mano. Y de hecho, los vamos a mover al bolsillo para que cuando tiremos la... Cuando tiremos la mochila al suelo, no se queden los vendajes ahí. Hombre, a ver, equiparse en pleno combate, o sea, equiparse, vendarse en pleno combate, no es buena idea. Pero bueno, mover al bolsillo, sí, todo, todo. Venga. Bueno, nos estamos curando más o menos, ¿no? Sí, habrá que ir con muchísimo cuidado con estos enemigos, son bastante jodidos. Y encima aquí estamos bajando, que yo no sé de dónde coño voy. Uy. Acero y pedernal. Está la cosa aquí tranquila. Y allí tenemos ya un enemigo. La salud va muy despacito. Me voy a vendar. Y vamos a aplicar el barniz espiritual a mi arma. Y espero que sirva para algo, señores. Por favor. Vamos, amigo. Sirve. Le he dado un golpe con el clic izquierdo y mira cómo le he quitado, ¿eh? Claro. Estaría guay que tuviéramos... Hostia, lo revienta, ¿eh? Lo reviento, loco. Espérate. Mira, mira, mira. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Qué pena que tengamos solo dos. A ver si me salen más por la mazmorra. Y aprender a craftearme eso ya, ¿eh? Cuando me enfrento a esqueletos, los reventamos vivos. Arena azul y trapo ígneo. El fuego no sé yo si servirá mucho con los puñeteros esqueletos. Ahí tenemos otro, vamos a atacarle antes de que se nos gaste el efecto. A ver si le voy dando, vamos. Toma. Ya con golpes izquierdos ya es otra cosa, ¿eh? El escudazo. Escudazo no le ha quitado nada, pero bueno, a ver si por lo menos le... No sé si tendrá la confusión. Prefiero ir dándole clic izquierdo hasta que se muera. Si falla algún golpe, aprovecho. Ahí me he equivocado, pero... Ya he tirado para adelante. De perdidos al río, ¿no? Saquear fantasma más ojos de fantasma, que esta vez me he equivocado y los he cogido en el inventario principal, en lugar de pillar primero la mochila. Eso hay que acordarse. No se abre desde aquí. Se ha notado, ¿eh? Se ha notado un huevo el barniz este. ¿Y aquí qué? Aquí un catre. Y poco más. No sé el efecto que tiene esto, lo que dura, ni nada. 76 segundos, nos falta solo. Uf. Lo malo es que de energía no voy muy bien. Deberíamos movernos rápido a ver si hay otro esqueleto por aquí y atacarle del tirón. De momento no veo ninguno. Bueno, veo alguna cosa rara veo allí. ¿No hay esqueletos ya o qué? Necesito un esqueleto antes de que se me acabe el bufo. Hostia, a este no. A este no lo quería yo ver. Tan pronto. Hostia, mala pinta tiene esto, ¿eh? Le quito vida, ¿eh? Ojo. Ojo que le he quitado vida con un solo clic. Y es más lento que el otro. Por supuesto, tiene hechizos. Cosa que yo no. Joder, macho, me han enchufado ahí casi todo. Bueno, este no se puede cubrir. Toma, tomar por culo, ya está.
Barniz de rayos. Uy. Ojo de fantasma y piedra de maná. Me gusta. Me gusta lo que veo, ¿eh? Ojo con esto que... que me ha cambiado la vida el barniz. Olé, más barniz espiritual. Tenemos dos. Oye, pero este no es el que veíamos antes, ¿no? O sea, este, o sea que hay varios de estos. Varios enemigos con pinta chunga y temible. Vamos a pasearnos por aquí a ver qué tal. Bueno, tenemos aquí una palanca, ¿no? No sé qué habremos activado. Pero bueno, como hemos ido rápido para aprovechar el poder etéreo, es posible que nos hayamos dejado alguna cosilla por ahí sin revisar. Vamos a ir por aquí, que es por donde veníamos, si no me equivoco. Uf. Yo voy mirando y si veo un cabrón de estos de lejos, nos vamos a equipar del tirón el elixir espiritual. Pero vaya, yo creo que venimos de aquí. Sí, sin duda. A ver si hay algo de loot. Esto me da un poquito más de tranquilidad. Uy, mira, ahí hay un cofre que desde aquí no podemos acceder. Pero prácticamente el resto de... Yo creo que el resto de mazmorras y tal, de celdas, ya los habíamos revisado. Y esto de aquí no sé cómo se abrirá, pero desde luego así no. Tiene que haber algún interruptor, puerta, palanca... Puerta no, puerta está ahí. Ya me entiendo yo. ¿Vale? En principio yo creo que esto de... Bueno, no, mira. Engrudo arce. Receta, que por cierto vamos a prenderla del tirón para no ir ahí ocupando espacio de inventario. Has aprendido la receta engrudo arce. Ok. Ok. Sounds good. Bueno, vamos a ver si llegamos a ese cofre tan llamativo que había ahí delante. Vamos a dejar de pulsar el shift constantemente, que nos estamos quedando sin estamina antes de entablar combate. Y aquí está el cofre, mira tú qué maravilla, qué facilidad. Bueno, garrote brutal. No sé qué coño es esto, pero tiene 29 de daño. Poción de sigilo. Dámelo todo, claro. Té relajante, dámelo, hombre, claro. Todo, todo, todo es todo. Trapo ígneo y barniz oscuro. Barniz oscuro. Otra receta que aprendemos. Bueno, vamos ahí, ¿eh? Vamos a buen ritmo. Sí, señor. Bueno, ¿y ahora para dónde seguimos? ¿Ya está? Sí, hombre, por aquí ya no hay más camino. Pero espérate porque nos falta... Ah, porque la palanca esa igual nos ha abierto alguna puerta de las de antes. Bueno, por no hablar de esta palanca de aquí. Esta tampoco la habíamos activado. No sé. Igual se nos... ¿Eh? ¿Y esto? Piedra de maná. Esto estaba cerrado, ¿no? ¿O algo? ¿O qué coño ha pasado aquí? No me he enterado. No, lo cerrado era esto. Y sigue cerrado. ¡Uy! Aquí pasa algo. ¡Oh, la madre que me parió! No me he echado el poder, ¿eh? Vamos a ver si puedo hacerlo. A ver si lo podemos hacer rápido. Tiene que ser a toda hostia. No lo... ¡Oh, mierda! Está en la mochila. Es que claro... ¿Qué son? ¿Dos? Una polla. No. Lo siento. Ni de coña. O sea, no. ¿Dos? No. ¿Uno? Mira. ¿Dos? Ni en broma. O sea, ni loco. Y lo peor es que no sé dónde estoy yendo. Creo que hemos abierto alguna puerta y me estoy metiendo en un fregado. Sí, me estoy metiendo en un fregado. Sí. Sin duda. A ver si podemos despistarlos. Creo que podemos, ¿eh? Si nos vamos al principio de la mazmorra, lo más probable es que se nos queden despistados. De hecho, ya están ahí despistadillos. Simplemente corro. Ahora que tengo esto, me voy a meter lo del poder etéreo. En cuanto tenga la más mínima oportunidad. No sé para dónde tengo que ir, la verdad. Creo que voy bien, creo que es por aquí. Uf. No, esto no sé dónde va. Oh, hostias. Menudo fregado me estoy metiendo. Espérate, porque como vengan los otros dos también, ya van a ser tres y ya me parece a mí que no, ¿eh? Bueno, 2 horas para ver eso, ¿eh? Y no lo veo, que es lo peor. ¿Dónde está esto, tío? Me cago en la puta. Y yo, que me va a pegar al final. No, ahí está el otro.
Tengo que despistarlos, como sea. Lo primero sería encontrar la salida, que sería lo más seguro para mi seguridad personal. Y no tengo ni puta idea de hacia dónde ir, porque no sé por dónde hemos venido. Ay, la que... Y yo, que estamos atrayendo a 800.000 monstruos, tío. De todo tipo. Pero sí, es obvio que hemos abierto ahí algo. Bueno, a ver. Tomar por culo. Venga. Barniz espiritual. Respira. Uy. Bueno, aprovecho para ir despacito. Vale, enemigo. Esto hace daño de fuego. Bueno, la paliza se la ha llevado entera, ¿eh? ¡Uy, el último golpe! El de gracia es el único que he fallado. ¿Eso qué son? ¿Dientes de depredador? Yo encantado, ¿eh? Otro bicho de esos. Venga, vamos a darle de hostias. Que ya hemos visto cómo son, más o menos. Uy, me equivoca. De botón. Nada. Bueno, esto lo vamos aniquilando rápido. Sí, huesos de depredador. Y cuero escamoso. Muy bien. Hostia, me ha reventado. Joder, no me había dado cuenta. Comida, por favor. Guiso de carne, incluso los vendajes también, ¿eh? Hombre, qué menos. Véndate, véndate. Así me gusta. Saquear fantasma, zafiro pequeño y trapo helado. Muy bien. Yo todo lo que veo así que me llama la atención me acerco, tío. Esto es una estatua de trogloditas, ¿no? ¿Y eso? ¿Qué pinta aquí eso? Mira, hay para pescar aquí. Igual sale un pescado especial. No. Gamba cerúlea. No sé dónde están esos cabrones que me han perseguido antes. Y es una pena, porque hemos desperdiciado... Hackmanita, me encanta el nombre ese. Hemos desperdiciado completamente el trasto ese, que eso era para matar monstruos. Y yo lo que he hecho es matar... Bueno, monstruos. Para matar esqueletos, no muertos y demás. Y hemos matado solamente un par de bichos raros. Aquí hay como un ascensor. No, no es un ascensor. Joder, no sé si tirarme. Pero ya lo hecho, hecho está. Vale, solo hay uno. Esta vez sí, esto se me va a pasar el efecto volado, pero vamos a intentar darle rápido. Ahí. Bueno, es que no ve cómo pega, tío, no tiene nada que ver. ¡Vamos! Venga, pega ahora, cabrón. No eras tan valiente y tan chulito. ¿Qué estás esperando? ¿Que se me pase el efecto de la maza? ¡Te mato! No, no lo mato. Se ha cubierto todos los golpes. Yo ya voy a tope a por él, me da igual. Se ha... ¿Otro? ¿Pero qué hace ese vivo? ¿Por qué ha cambiado de objetivo entonces? Vale, esto me puede costar caro nivel la muerte, ¿vale? Porque eso no contaba yo con un segundo payaso ahí estorbando. Se nos ha pasado el efecto de la maza, ¿verdad? Absolutamente, ¿no? Sí. Venga, vamos a ser listos. Que de valientes está lleno el cementerio. Y eso es un hecho. A ver, ahora a ver cómo coño puedo escapar sin atraer a 800.000. Y yo, que no encuentro nunca esto, que me estoy poniendo nervioso ya. Aquí. 2 horas, tío, para encontrarlo. Vale, no tengo estamina, pero ahora pego fuerte. Vamos a ver. Me parece a mí que va a ser mejor que le pegue así. No, no ha sido mejor, no. No, no ha sido mejor. Bueno, me han calentado el lomo. Esto, bueno, esa zona obviamente era demasiado para mí, ¿eh? Y mira que íbamos más o menos bien, pero ya ahí la cosa se ha torcido. Si me salen 2 enemigos a la vez,
Esa criatura ha debido de salvarte. Mientras deja escapar una risa ahogada, te percatas de que tiene un libro en las manos. Vuelves a perder la conciencia durante unos minutos. Después logras ponerte de pie. ¿Y dónde estoy? Me ha dejado la mochila ahí a los pies. Coño. Gran hacha brutal. Hostia, eso suena mucho, ¿eh? Suena mucho, no, suena bien. Y espérate, que me acabo de acordar que me había salido un arma. Esto de aquí, garrote brutal. Que es ya así de entrada. Ya de entrada pega más que el mío. Velocidad de ataque 0,9. Bueno, es más lento. Es más lento que el garrote. Pero está guay. Y el hacha este que acabo de pillar tiene 33 de fuerza. Pero esto supongo que será una gran hacha. Tiene que ser a dos manos. Probablemente. Esto, sin embargo, bueno, dice que confunde a tus enemigos. O sea que igual aturde a simples golpes. Y el hacha, pues sí, de dos manos. No sé. ¿Cómo? Hablar con intachable. La brisa marina de Quersoneso siempre consigue meterme el gusanillo de viajar. Es una pena que el invierno sea tan insoportablemente frío. ¡Eres un monstruo del azote, intachable! Eso le puedo decir. ¿Quién eres? ¿Puedes ayudarme? Gracias por la charla, debo irme. Le voy a preguntar, ¿quién eres? ¿Quién eres? Presiento que esa pregunta oculta algo más. ¿Cómo te llamas? Los nombres son una cosa humana. Mi gente puede diferenciarse sin necesidad de esa tontería arbitraria. Solo nos hacemos llamar intachables porque así es como nos llama tu gente. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy de viaje, quiero aprender, crecer y ver todo lo que este mundo me puede ofrecer. Me gustaría liberarme de estos grilletes del instinto. Si no tuviera que volver a hacerle daño a ninguna persona o animal, eso me haría muy feliz. O sea que esto es uno de los malos que se quiere hacer bueno. Parece que te gusta mucho leer. Sí, los conocimientos de los humanos perdidos hace mucho tiempo son bastante valiosos. Y la forma en la que tu gente falsea la historia con esos cuentos con el objetivo de divertirse es un consuelo para mí durante el solitario camino que me toca andar. Pues nada, le voy a decir nada, porque ya todo es repetido. ¿En qué estás pensando? Me dice. ¿Puedes ayudarme? No tengo gran cosa, pero puedo ofrecerte algún elemento de mi equipo de supervivencia. ¿Qué necesitas? Necesito refugio, equipo, almacenamiento o poder. ¿Poder? ¿Qué podría enseñarle un humano? Ah, ya sé, puedo enseñarte el modo de resistir los venenos y la magia de putrefacción. También te servirá para potenciar el uso de los mismos. Yo lo llamo bendición posesión. Enséñamela, por favor. Siéntate y cierra los ojos. Te ayudaré a liberar el poder para manipular la corrupción que habita en tu interior. ¡Anda! ¡Coño, si lo llegas a ver, me dejo matar antes! Listo, las náuseas desaparecerán pronto. ¡Ah, me he quedado agotado! Espero que la bendición posesión te resulte útil, humano. Debería haber puesto la cámara abajo. Ten, espero que esto te ayude a mantenerte a salvo y con vida. No lo necesito. ¿Qué me ha dado, aparte? Bueno, lo que me ha dado, ¿no? Y ya está, o algo más. Gracias por la charla, debo irme. Espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar en mi viaje. Tener una compañía agradable me alegra el día. Vale. Me alegro que te alegre, muchacho, machote. No sé dónde estoy, ¿eh? Salimos a Quersoneso, pero no sé dónde me han puesto, ¿eh? O sea, me han acoplado ahora en Dios sabe dónde. Pero para mí es una alegría también, por otro lado. Estamos en una zona... hostia, que es de noche también. Bueno, vamos a beber agua de entrada, ¿no? Tengo un bufo, que supongo que será por haber muerto. O lo mismo no. A ver, posesión. Ah, no, mira. Pero dura 38 segundos. Daño y resistencia de putrefacción. No sé si será una habilidad que tenemos ahí para equipar o será otra cosa. Posesión tenemos aquí. Otorga la bendición posesión que aumenta el daño de putrefacción y la resistencia a la putrefacción. Ciertas habilidades requieren que esta bendición esté activa. Vale. Muy bien. Pues poco más. Y sí, amiguetes, de noche. De noche en Quersoneso. Me gustaría probar el hacha esta, que tiene pinta de pegar unas hostias muy simpáticas. Unos tajos muy poderosos. Vale, pues estamos mirando hacia el este. Tenemos la mierda esta. O sea que estamos más o menos por aquí. Deberíamos ir hacia el noroeste, aproximadamente. Si queremos regresar, que quiero, a Cierzo. Después de la aventura de la mazmorra, he sufrido un poquito. Hemos sufrido un poquito. Bueno, señores, uno de vosotros, un suscriptor, no recuerdo ahora el nombre y discúlpame, amigo, pero muchas gracias. Me ha pasado un link de un mod que está muy guay, por lo menos para mí lo está. Yo sé que el juego tiene su encanto en el tema del mapa. Yo sé que tiene su encanto eso de que no te diga dónde estás, porque es un rollo realista, ¿no? Está muy bien. Pero hay un mod para que cuando le des a la M te diga por dónde vas andando.
Probablemente lo voy a instalar para probarlo. Estaría muy bien, sobre todo para marcar lugares a los que quiero volver más adelante y todo eso, y saber ir exactamente a cada sitio. También podríamos ir marcando los nodos de materiales para saber dónde ir, los nodos de pesca. Bueno, un montón de cositas. Bueno, de pesca. Es que si digo pesca, hay algunas personas que dicen, ¿por qué dices pexa? O algo así, es que no lo entienden. Pesca, pesca, pesca. ¿Vale? El andaluz, que es así. A mí me encanta mi acento, ¿eh? A quien no le guste, pues le pueden dar por culo. Pero bueno, el... No, hombre. Bueno, sí, ¿cómo que no? me quiero ir, ¿vale? Me quiero ir, pero que molaría lo del mod ese, probarlo. Y a ver qué tal. Pacierzo, ¿eh? Pacierzo me voy. Soy un cierzo yo también, un cierzo manío. Perdón. ¡Qué puto alivio, señores! Ya estamos en cierzo, porque ese pedazo de faro ahí, esa luz, y por la noche sobre todo, pega un cantazo de campeonato. O sea, una cosa impresionante. Y nada, vamos a ver si vendemos algunas cositas, guardamos otras, cocinamos otras, nos ponemos un poquito en marcha. Las trampas me han decepcionado mucho, porque las trampas no hacen ningún daño a los no muertos. Y tiene toda la lógica. Necesitaremos otro tipo de trampas, ¿eh? Con daño etéreo o con daño de fuego. Normalmente los juegos de rol, a los esqueletos el fuego le funciona también bastante bien. Así que no sé, ya veremos qué hacemos. Pero de momento, sí, tenemos algunas cosillas para vender directamente. Otras que estudiaremos antes de ponernos a vender a lo loco y todo eso. Nos pondremos tranquilitos, ¿eh? sin prisa. A ver, me gustaría comprar algo. Que no, que en realidad lo que quiero es vender, pero bueno. Vamos paso a paso. Espada. Venga. Nube, el garrote vale 60, tú. Ese garrote que me ha salido tiene que ser la polla, ¿eh? O sea, ya por lo menos no hemos salido con las manos vacías de la mazmorra, que eso ya me parece maravilloso. Y lo digo en serio, maravilloso. Y nada, todas estas porquerías las vendemos, que no me sirven de mucho. Los escarabajos, todas estas cosas me las quedo para mí. El zafiro, se puede obtener bastante dinero, no sé qué, pero a partir de ahora no voy a vender... rubíes, ni zafiros, ni nada, porque me han dicho del vídeo anterior, hay alguien que me ha dicho que me voy a arrepentir de haber vendido la piedra esa, y yo creo que se refería al rubí. Entonces no sé, como pone que se obtiene mucho dinero, pues yo pensaba que coño, que eso era algo, no sé, algo para vender, ¿no? Como un tesoro que te encuentras y ya está. Pensaba eso, pero se ve que no. Se ve que por ahí no va la cosa. Bueno, amiguetes, tenemos pues... que no lo encuentro. ¿Dónde coño está mi plata, cojones? No, en serio, ¿dónde está mi plata? Dame mi plata, tío. Ya, inventario de pancacho 126. Ah, bueno, pues entonces ya está. Venga, otro lingote. Ya tenemos dos lingotitos de oro. Me parece maravilloso. Ay, tío, qué bien se está en casa. Que bien se está en casa sabiendo que nadie te va a atacar ni te van a pegar. Qué mal lo he pasado en esa mazmorra, tío. Tengo unas ganas de volver ya. Chetao, ya de llegar allí, meterle ahí un zarpazo a uno y volarle la cara. Las habilidades del escudo no me gustan mucho. No son demasiado, no sé, no me parecen muy útiles. El golpe de escudo, no sé qué, no sé, no lo veo. No lo veo. Entonces no sé si meterme... Bueno, en principio vamos a guardar algunas cosas de las que tenemos aquí. No sé si quedarme con el mazo este o con el espadón que llevo. O sea, con el hacha gigante o con el garrote. O sea, tiene buena pinta el garrote este. Yo creo que esto ya es del siguiente nivel, ¿no? Claramente. Se guarda, también pesa más. Ya no voy a llevarme arco. Aunque está muy bien para llamar a enemigos, para ir atrayéndolos de uno en uno. Pero es que nunca lo uso. Nunca lo uso. Y va ahí ocupándome espacio y pesa, coño. Pesa bastante. Poción astral. Esto para el maná, que ahora mismo no necesitamos nada. Esto también sería para el maná. Poción de sigilo. Ahí se va a quedar. No necesito eso. Guardamos el agua. Trapo helado. Trapo ígneo. Me lo voy a llevar para los no muertos. Seguramente ayudará bastante. Polvo de cristal. Vino de gavalla. Reduce el coste de maná de los hechizos. Carne cruda, champilana, que me encanta el nombre. Champiñón común, champiñón estelar. Champiñones, todos los que tú quieras, ¿eh? Escarabajos, unos cuantos también llevamos ya. Gavallas, gamba cerúlea. El guiso de carne, que se va a poner malo. Se va a poner malo ya mismo. Eso no puede ser. Manabo, el nombre me encanta. Manabo. Manabo se llama, sí señores, manabo. un manabo. Toma ahí. Nombrazo. Cuero escamoso, huesos de depredador, ojos de fantasma, que tenemos 5, la sal, arena azul,
fragmento de paladio, ojo, hagmanita, zafiro, el oro y la plata. Muy bien. Muy, muy bien. Aquí tenemos 162 de plata y encima dos lingotes. Por tanto, tenemos 362 de plata. O sea que ya podríamos pillar otra habilidad más. Aunque podríamos gastar bastante menos y pillar una habilidad del arma a dos manos. Que creo recordar que el pavo este de aquí enseñaba alguna skill de hacha a dos manos. Me suena, ¿eh? Así que igual le echo un vistazo. Vamos a dormir. Poco, porque ya para lo que queda total, yo espero que me recupere al menos la estamina con estas 3 horitas de sueño. 3, 4 horas he puesto, no sé exactamente. Pero por ahí anda. La salud no la he recuperado, pero lo demás, pues no anda mal. Así que nos vamos a tomar el guiso de carne. Hay que comérselos antes de que se pongan malos. Y no sé si tendré material, cuánta carne tengo. Una solo. Hostia, vaya mierda, ¿no? Uno de carne, cojones. No sé si se me habrá puesto alguna mala por el camino o algo, porque no me parece muy normal. Voy a dejar el escudo y el garrote y vamos a probar suerte con el hacha. Por tanto, vamos a ir a hablar con el instructor y a ver si nos enseña alguna cosita de provecho. Bueno, amigo mío, ¿qué tienes que contarme? ¿Qué puedo hacer para ti? Quiero entrenar contigo. Puedo enseñarte un pequeño truco. Enseñar un hacha a una mano. Su puta madre, joder. Pues no, no me sirve de nada. Un hacha a una mano no me sirve de nada. En este caso, de dos. Amigo, de dos. ¿El de la puerta? El de la puerta me suena, ¿eh? Need something. A ver. Entrenar. No. Técnica defensiva para espada a dos manos. No, nada de eso. ¡Oji! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, hemos vuelto a cargar la partida y sin problema. Ahora ya sí, se me acaban de podrir, eso sí, unas caballas que deberíamos haber dejado guardadas en casa. Pero ya, bueno, ya fue. Tú no me ataques porque te pego una hostia que te desintegro, ¿eh? Tú te das cuenta del hacha que tengo ahora, ¿no? Hostia, voy a visitar a los bandidos. Ojo que la temperatura está bajando y este juego tiene un sistema también importante con respecto a eso, ¿eh? Nuestro personaje se puede asar de calor, puede pasar mucho frío. ¿Qué coño ha salido? ¿Ha salido el cartel desde lejos para interactuar o qué? ¿Me ha salido el botoncito de algo? No sé si interactuar, leer o... ni idea. Bueno, el caso es que está nevando y... a ver... Gavallas. Otra cosa interesante sería el loot este que suele salir allí. Porque no sé si se regenera. Igual respawnea y te da cosas aleatorias. No lo sé. No, vacío. Este parece que no se respawnea. Y eso es lo que hay. Bueno, hay ganas de usar esto. ¿Vale? Es lentilla. Bloqueamos con ella. Pega unos golpes que flipas. Sí, la energía se la bebe, ¿eh? Pero bueno, quiero encontrar a bandidos. Y no un bandido, sino varios. Me gustaría encontrar a varios bandidos juntos. Y darles pasaporte. Si hace falta, echamos una cabezadita también, que andamos regular. O sea, acabo de salir y la salud no se ha recuperado. Teníamos que haber dormido un poquito más. Porque tenemos la salud capada. ¡Gavallas! ¡Qué buenas gavallas! ¡Qué impresionantes! Bueno, pues nada, vamos a la fortaleza otra vez de los bandidos. A ver si ahora podemos abusar de ellos. Me encantaría. Me encantaría darles un palizón ahora. O sea, ojalá. Ojalá no salgamos con el rabo entre las piernas. Pero hombre, yo creo que pegamos bastante más que antes. A ver. Vale, pues ya estamos aquí. Fortaleza del monte. Han respawneado los enemigos. Lo cual no es malo. Todo lo contrario. Y ahora por algún motivo no suelta la mochila mi querido amigo. No la suelta. Estoy dando ahí a la B y no. Bueno, pues nada, pues sin soltar la mochila. Vale, buen golpe ahí. Toma, toma, toma y toma. Me ha pegado. Me ha pegado, pero él ha acabado peor.
Él ha acabado mucho peor. Tampoco me he currado mucho el protegerme, ¿eh? ¡Hombre, gracias! Gracias. Bueno, vamos a ver cómo se porta esto con una hiena asesina, con armadura. A ver. Bueno, ahí vamos. Bueno, la paliza está siendo muy severa. Le ha encadenado ahí un combo que no veas. Le ha puesto a bailar. Muy bien, oye, pues no sé. Aquí sí se respawnea el loot o aquí tampoco. Sí, aquí sí. Aquí sí. Escudo de colmillo. Escudo de colmillo. Ese no es el que tengo ya, ¿no? Sí. Es que no lo sé. Ahora dirá, ya lo tienes. Sí, ya la sabes. Bueno, supongo que estas recetas las tendremos que vender. No, qué máquina eres con tu pedazo de lanza mierdosa. ¡Tama! ¡Tama! ¡Uf! Ese se la ha llevado. Es así un poquito Seven Days to Die, ¿eh? Como ha salido volando en nota. No tan espectacular, ¿no? Como la supermaza, pero sí, sí, ha tenido su encanto también. Bueno, pilla la mochila para saquear ahí al tieso este. Que hemos puesto finos. Aquí porque me sale otra vez esto brillando, tío. Me vuelve a salir otra vez lo mismo. Atuendo de erudito, pero esto ya lo habíamos pillado, ¿no? Hombre, ¿cómo que no? Por supuesto que sí. Lo que no está en la mochila, pero lo demás... Ahí estaba. Vale, ¿qué coño es este icono? Sobrepeso en el morral, vale. Me lo creo. Bolsillo. Venga, guarda cosas fuera del bolsillo. Poca cosa. Yo creo que el lino ya deberíamos ir dejándolo en casa porque ya... ¡Hostia! He comido una ración de viaje sin querer. La quería guardar aquí. ¡Mal hecho! ¡Mal hecho, muchacho! Aquí tenemos a otro sinvergüenza. Este es el del martillo, que este era un mafia. A ver. Uy, ahí me tenía que haber... protegido. ¿Ha dolido o qué? Yo creo que sí. Toma, 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 dale, dale, bien fuerte. Excuse me, sir. Esto ya es otra cosa. Esto es una puta mierda, yo lo sé. El loot que dan esta peña. Pero bueno, ahora mismo me gusta venir aquí a abusar del personal. Bueno, abusar del que pueda abusar. En su día vinimos, pillamos la mochila y salimos por patas. Y cada encuentro que teníamos nos costaba muchísimo. Un montón de basura. Me ha salido ahí un traje de tieso. Un traje del señor Barragán. Sí, señores, buscadlo en Google, señor Barragán. Para que veáis. Eso era un traje del señor Barragán. Hostia, ojo. No tenía gracia el señor Barragán. A mí no me hacía gracia eso. Pero bueno, ahí estaba. Ahí estaba el tío. Vale, ni me ha tocado. Siempre le pego como 30 clics de más. Pero bueno, pasa nada. Bisarma gastada. Venga, dale para adelante. Ya tenemos esto topetado de loot. Abrir cofre, vacío. Abrir cofre, vacío. Aquí nunca hay nada. No sé por qué, pero nunca hay nada. Y ahí tenemos a otro simpático amiguete. Donde vamos ahí a hablar con él. Tiene pinta de mago, ¿no? Algo así. A ver. No, tiene una maza. ¡Hostia! Sí que es mago. Bueno, pues nada. Habrá que darle lo suyo también. Ni mago ni hostia. Ni mago ni maga. ¡Tama! ¡Tama! ¡Hala! A volar. ¡Uy! ¿Este quién es? ¡Hostia! Este tiene pinta de mafia, ¿eh? ¿Qué espada lleva? Ya mal porque ni le he dado. Empezamos muy mal. A ver. Es lento, ¿eh? El tío es lento. Sí, sí, le quitamos vida, ¿eh? No mucha, pero... ¿suficiente? Espero que sí. A ver. ¿A qué? Ese segundo golpe no me lo esperaba. Y me lo ha dado bien, ¿eh? Y el joputa se ha cubierto, puta madre, coño. Menos mal que hemos rodado. Ojo, que la estamina la tenemos muy baja. Ahí está. Bien. Bien. Estamina, por favor. Ya lo tenemos casi a la mitad. Este tiene que ser el mafia de aquí. El boss.
Hombre, es, coño, mucho más fuerte que los demás. Y tiene un pedazo de arma que no vea. Yo la quiero para mí, además. Tiene pinta graciosa el arma, ¿no? Igual la vías mejor, no sé, pero... Oh, y le... He cortado el aire. Cortar el aire no sirve de mucho. Nada, ni un golpe, ni uno, literalmente. Y la estamina ahí está. Espérate, vamos a intentar recuperarnos. Esta mierda es dolorosa, ¿eh? Bruja de hielo se llamaba la pava esa. A ver. Toma. Ahí le he enchufado dos de los fuertes. Uf. Estamina, lo tenemos hecho mierda ya, ¿eh? Esto ya está hecho. Esto solo hay que ser un poquito avispado. Venga, vamos, golpéame. Ahí, toma. ¡Victoria! ¡Victoria de Pancarcho Clas Merdeles! ¡Ma! Anda que no. A ver qué tenemos aquí. Hombre, esto es otra cosa. No como los esqueletos esos infernales, tío. Mira, que este tampoco iba descalzo el cabrón, ¿eh? O sea, que venía fuerte. Piedra fría, piedra de maná, aceite denso. Se me ha movido la... Se me había movido... Has contraído enfermedad, resfriado. Maravilloso. Maravilloso, yo no he visto ningún aviso. Saquear, capitán, no sé qué. Llave del Monte Calmo. Agua marina pequeña, plata. Dámelo todo. Ni bolsillo ni hostia, tú lo sueltas donde lo tengas que soltar. Trampa de cuerda, dos más. Que no hemos usado ni una. Y aquí está, alabarda de combate. Hombre, el arma tiene buena pinta. 28 y mi hacha 33. O sea, creo que la mía es mejor. Pues también es verdad que la hemos pillado en una zona más, ¿no? Que digo yo que será más avanzada que esta. Esto está al lado de la zona de inicio. No sé, pues lógica. Digo yo. Vamos a mirar por estos garitos, por este garito, a ver si hay algo. Hombre, algo tiene que haber, ¿eh? Me han dado una llave además, así que... Lo que sí hay que hacer es curarse, tío. Que estamos ahí muy mal. Y el resfriado tampoco sé yo cómo me afecta. Cura al instante, protege del frío. Esto me lo tendría que haber bebido hace ya un rato. Neutraliza el veneno, esto no me sirve. Guiso de carne para adentro otra vez. Tosta de gavalla. Para multiplicar los efectos de la mermelada en varias pociones. Petate improvisado, sal, no sé qué. Bueno, no creo que esto me vaya a quitar un resfriado, pero aquí debería haber loot, ¿eh? No sé cómo se abre ni nada, pero... ¿He usado la llave o...? Un trono. No hay nada, ¿no? Ah, bueno, un cofre aquí con muy buena pinta. ¡Uy! Arco recurvo. Poción de frío. Un kit de alquimia que me iba a comprar uno. Y poción de inmunidad elemental, que eso está guay. El arma que me ha salido no la he visto, no sé lo que es. Claymore de hierro, 24. No, pues... A ver... Uf. Hombre, la mía pega... El hacha que tengo pega más, pero me encantan las Claymore. Soy muy fan de las Claymore. Me gusta mucho la pinta que tienen. Y mira, está guay. Yo creo que sí, que eso era el boss. Y hemos pillado el loot de este sitio. No sé si quedará algún payaso más por ahí, pero el resfriado no ayuda mucho a seguir explorando. Eso es verdad. Pero sí, podríamos visitar las demás fortalezas y sitios así parecidos. A ver si podemos ir pillando el loot ahora que pegamos un poquito más fuerte. Y no estaría mal tampoco mirar algunas recetillas, a ver si nos podemos poner un poco en forma. Pues nada, chicos, tenemos que dejar el vídeo por aquí, que ya está bien por hoy. Espero que hayáis disfrutado y poco más. Como siempre digo, mira, Pancarcho, qué pintón tiene. Sed buenos, seguid vivos y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Venga, peñita, hasta luego. Bye.